Japón es uno de los países más industrializados, poderosos y con mayor esperanza de vida del mundo. Para algunos es una sociedad perfecta, pero las bajas tasas de natalidad y una población cada vez más envejecida hacen que el futuro del país del sol naciente esté en un limbo. Si no se toman acciones inmediatas, el número de sus habitantes podría reducirse en casi 3 veces para finales de siglo. Ahora quieren usar la inteligencia artificial para aumentar el número de nacimientos. Creo que para las nuevas generaciones en Japón será muy acogedor este tipo de ideas, y esto demuestra la desesperación que existe por esa baja natalidad de los japoneses. Actualmente Japón tiene 128 millones de habitantes. Lo que más preocupa es que solo 1 de cada 10 japoneses tiene menos de 14 años y que 1 de cada 4 sea mayor a 65, lo que evidencia que al no tener jóvenes, la industria será el sector más golpeado en corto tiempo. Estamos planeando ofrecer subsidios a los gobiernos locales que impulsan proyectos de emparejamiento que utilizan la inteligencia artificial. Esperamos que este apoyo ayude a revertir la disminución de la tasa de natalidad de la nación. Para revertir las bajas tasas de natalidad, el gobierno japonés ha planificado invertir en cada ciudad unos 19 millones de dólares para el uso de tecnología con inteligencia artificial, que permita buscarle pareja a un hombre o una mujer, debido a que casi la mayor parte del tiempo están muy ocupados para enamorarse. Mucha gente está ocupada. Nuestro ingreso promedio anual es de 40 mil dólares, que no son suficientes para un hombre para construir un hogar. Por lo tanto, necesitamos a las mujeres para que se unan a la fuerza laboral, lo que significa que estamos mucho más tiempo ocupados. Una de las grandes razones para la baja de natalidad en el país es que a los jóvenes no les interesa el sexo. Un reciente estudio del Instituto de Población y Seguridad Social de Japón señala que un 43% de los jóvenes entre los 18 y 34 años nunca han tenido relaciones sexuales y un 64% nunca tuvo una pareja. Incluso un 45% de su población, al alcanzar los 30 años, no tienen un encuentro sexual real. 7% de las mujeres se considera sin sexo, pero en realidad el porcentaje es mayor. El Ministerio de Sanidad ha publicado más o menos la misma cifra, pero según mis investigaciones, entre un 60 y un 70% de parejas de más de 40 años no practican el sexo, y el tiempo que pasan sin mantener relaciones sobrepasa ampliamente el mes. Por ejemplo, el número de bebés que nacieron en 2019 alcanzó los 865.000, todo un récord de caída de la natalidad. Es decir, cada día la población del Japón es cada vez más vieja. Pero, ¿qué es lo que opinan sus jóvenes sobre este problema? Quizá porque a la gente no le importa el matrimonio. O sea, la gente no quiere casarse y tener hijos. Creo que es por problemas económicos. Si tienes hijos, te costará mucho dinero. La tasa de natalidad del Japón ocupa uno de los últimos lugares del mundo. De seguir así, sus autoridades creen que para finales del siglo, su población podría reducirse casi 3 veces. Las proyecciones son alarmantes. Si en 2017 tenían 128 millones de habitantes, para el año 2040 podrían bajar a 107 millones. 2 décadas después a 87 millones y finalizando el siglo a solo 47 millones de personas. Casi 1 millón de habitantes menos cada año. Creo que se debe a que las personas son muy independientes y persiguen sus propias metas. Queremos tener una pareja, pero no a costa de nuestra libertad. No es que no podamos encontrar una pareja. Es más bien que no lo consideramos indispensable. Aunque ya existen muchos servicios de búsqueda de parejas gestionados por empresas y personas, ahora el gobierno japonés desea y necesita que un algoritmo pueda ejecutar un análisis más completo de los que buscan pareja. Un solo clic bastaría para ubicar al amor de tu vida. No podemos separar humano de tecnología, ni humano de robot, ni humano de inteligencia artificial. Todo está estrechamente entrelazado. No se trata de un dilema, sino de nuestra forma de evolucionar. En su gran mayoría, los jóvenes japoneses se dedican a tiempo completo a trabajar o estudiar. Debido al altísimo costo de vida, deben tener hasta 2 empleos,
generando una rutina de vida que no les permite tener pareja. Un fenómeno que está provocando la caída de la fertilidad en sus mujeres. Hace 9 años y medio que organizamos estas fiestas. Queremos crear un espacio donde la gente se pueda reunir fácilmente para encontrar a su pareja ideal. Japón tiene una tasa de natalidad muy baja y una muy alta de ancianos. Espero que de aquí salgan parejas que luego tengan niños. Para otros, el propio estilo de la sociedad nipona hacen que sus jóvenes sean solitarios e individualistas. En Japón creo que hay demasiados videojuegos y otras actividades dentro de casa que impiden a la gente salir a socializarse. Investigadores como la antropóloga Sachiro Origuchi sugieren que lo que más necesitan los jóvenes es ganar mejores salarios y así tener más tiempo para buscar una relación de pareja. Otros creen que la misma personalidad de los jóvenes provocó esta caída de la natalidad. Creo que los hombres japoneses son muy tímidos y ni siquiera hablan con las chicas que les gustan y viceversa. Diversos son los factores que han provocado la baja natalidad en la nación del sol naciente. Ahora su futuro como país dependerá de cómo su gobierno motiva a los jóvenes a tener familia e hijos, con la ayuda de la inteligencia artificial.